Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy, chicos, vamos a continuar con Assassin's Creed. Probablemente este episodio no sea el más largo de todos porque no tengo tanto tiempo, pero voy a jugar lo que voy a jugar. Por favor, déjame vivir. Quiero. Tienes que irte. ¡Rápido! ¡Rápido! Por favor, por favor. No. Joder, la vida. Yo no tengo tanto tiempo, tengo que ir. O sea, tengo un par de cosas que hacer. Pero voy a, como les digo, intentar completar la tumba para sacar el siguiente sello del asesino. Altair. Y tratar de llegar a tener la armadura de Altair. No estoy seguro si la voy a lograr tener, pero creo que sí. Por lo menos ya sabemos que después de esta ciudad nos vamos a ir a otra ciudad completamente diferente, porque aquí esta ciudad es muy pequeña para decir que aquí vamos a continuar. No vamos a continuar acá ni cagando, o sea, es muy pequeña. Es muy básica la verdad. Y esta entrada no sé por dónde puede estar, la verdad. Acceso a las tumbas. Aquí. Acceso a las tumbas. Entonces esta es la siguiente, y aquí de estas tumbas lo importante es observar. Es muy importante observar y ver dónde o qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Allá fíjense que ahí está la entrada, o sea, la entrada está prácticamente entre los ojos. En este juego no se pueden, o sea, se puede nadar, pero uno no se puede sumergir, así que por ende no tiene lógica ir en el agua. Me tiré al agua por nada, la verdad, porque no tiene mucha lógica. Esta es la primera puerta que tenemos. Es saltar ahí y llegar arriba. Para subir allá. O sea, me está mostrando más o menos lo que tengo que hacer. Tan rápido, espadón. ¡Va! ¡Y tras él! Me atacan. Pues más o menos ya sabemos lo que hay que hacer. ¡Y tras él! ¡Abajo! Estoy seguro de eso. Ya. Tengo que observar bien, ¿no? ¿Dónde podría ser que tengo que subir? Entonces, sí estoy seguro que es por acá. Estoy más o menos seguro que es por acá. No me caí. Puta, va a pasar un par de veces, la verdad. No, espero que no sea tantas veces. Pero va a pasar un par de veces. Entonces aquí lo importante es llegar allá y caminar por ese caminito hacia allá, al otro lado. Que no hay otra razón, motivo, circunstancia donde uno pueda acceder a otra cosa. Entonces ya hemos llegado
al primer punto. Entonces, un poco como que queda al aire. ¿Por qué habrían? A ver, que hay algo ya. Me equivoqué, pero hay algo ahí arriba, así que probablemente sea mejor ver qué es lo que hay ahí arriba. No sé qué hay, no me quiero quedar todo raro. Entonces, por lo menos para allá no podría saltar. No tiene mucha lógica pensar que yo puedo saltar para allá. Y te dan un vistazo así como principal. ¡Ajá! ¡Interceptadlo! ¡No escaparás! Me prefería matar a ese tipo de una vez, porque la verdad es que no más. Ahora, gracias al cielo me salió, porque a veces no sale. No te escaparás. Espera un momento. A veces no te sale, no te sale la primera, o sea. Ahora creo que acá. Creo que cada uno podía subirse, eso es lo que quería decir. Y ahora creo que acá debería poder saltar. Sin problema. ¡Ajá! ¡No lo hagas! ¡A por él! Y ahora ya hemos logrado exitosamente llegar a la vida. Y esto es bien alto, ¿eh? Es bien alto, aquí estamos con cosas. Por ahí no hay nada. Ahora, no me quiero precipitar en avanzar demasiado rápido. Prefiero mil veces ir un poco más lento y más seguro. ¡Vino por ir tras él! ¡Abajo! Ahora, si me llegara una de estas mierdas, mientras estoy saltando arriba de una de esas weas, simple y llanamente me caigo. Me botan. Así que hay que tener mucho cuidado. ¡Oh, no, 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 no! Voy a saltar muy rápido, ¿eh? No, fuck. Tengo que ordenarme los saltos porque no puedo estar precipitándome tanto, la verdad. Eso es precipitarme, ¿eh? No calculo bien y luego no, bueno. Y aquí debería poder subir. Entonces acá con cuidadito. Uno con cuidadito. Son tres. Ya estoy casi llegando al final, así que. ¿Estás allí? No, oh, me va a atacar, me va a atacar. Así que estoy, casi me llegó, weón. Casi me llegó. Quiero que le cojáis.
Oh, me cubrió la muralla. Si me hubiera llegado esa flecha, hubiera cagado. Ya, y acá la ciencia es buscar la forma de... Me equivoqué. La ciencia es buscar la forma de llegar acá. Ahora, aquí hay algunos huecos, así que por acá es lo más lógico. Ah, miren, y acá hay una más. Ya llegué. Entonces, hay riquezas... Imagínense caerse desde acá, o sea, puta, pierdes todo tu progreso. Y obviamente este oro igual sirve. Nos ayuda. Y aquí está la otra. Ahora está la salida está arriba. Entonces tengo 3 sellos de 6. El secreto de Torre Grossa. Pudimos sincronizar eso bien. Las aires. Así que estamos súper bien. Súper bien. Veamos. Debe estar bien alto, probablemente. Está bien alto. Ya, entonces ahora veamos qué es lo que queda, porque ya por lo menos sacamos lo más importante. Inicio de memoria, me dice. Ahora la memoria está ahí abajo, ya la vi. Entonces me voy a tirar, no, o sea, no voy a lanzar, no me voy a... ¡Oh! ¡Qué la mierda! La idea era bajar de a poco, pero me caí. Ahora, ¿qué pasó ahora con la memoria? No lo sé. Estoy bugueado hasta el rábano. Fíjese dónde quedé. Bueno, estos son los pequeños errores que pasan en este juego. Y ahí lo único que me queda es volver a cargar. Y bueno, ya está completado lo otro. Me caí desde ahí arriba, man. Salute, Ezio. Antonio Maffei se ha refugiado en el edificio más alto de la ciudad y está disparando flechas y versículos a partes iguales. Es evidente que ha perdido la cabeza. Para empeorar las cosas, ha apostado arqueros a su alrededor. Será mejor que te ocupes de ellos antes de acercarte. Gracias por la información. Escasez de materia prima. Por tanto, solo podrán... Entonces, esta es la misión principal. Y eso es lo que tenemos que hacer. Pero...
No sé si sea útil contratar a alguien en este momento, la verdad, porque no creo. Es la torre más alta de la ciudad, que debe ser esa. A los allí no son. Ahora creo que tengo suficientemente bastante. Ah, no, me queda una. Escuchad mis palabras. Debéis arrepentidos y pedid perdón. Pues vuestras impías costumbres han despertado. Ahí hay otra weá, a ver. Invocado por vuestros pecados. Ahora camina entre nosotros, envuelto en tinieblas. Allá por donde la idea va, sería subir primero. ¿Sabéis por qué? Porque os habéis descarriado y habéis sacrificado vuestra libertad a ese mal. No. Ya voy a intentar hacerlo, ¿eh? No tengo tanto tiempo, así que voy a intentar hacerlo. No sé si alcance, no tengo idea. Vamos a ver. ¿Qué precios tan increíbles tengo para mis estimados clientes? Pensarán que soy un idiota. Ahora tal vez me conviene contratar a esta gente, weón. Ahora lo primero que yo haría es subir a una torre la más cercana y después de ahí moverme hacia la otra torre, la verdad. Creo que puedo, no estoy seguro. Tal vez me equivoco, pero pareciera que no. No, porque es demasiado lejos. Ahora camina entre nosotros, envuelto en ¿Sabéis por qué? Porque os habéis descarriado. Es la torre más alta de la ciudad. A ese malvado, es a Lorenzo de Medici. Sois marionetas movidas por el dinero. Conquistadas por sus palabras emponzoñadas. Habéis perdido vuestra virtud, vuestra dignidad, vuestra fe. Eso es lo que nutre y atrae a los demonios. Que se alimentarán. No, con esa cuerda podría llegar al otro lado. Así que bien. Sabed que muchos hombres buenos murieron por protegeros de él. Hombres que intentaron salvar. Y aquí está esta otra mierda que la podría agarrar. Unidos a mi plegaria, hijos míos, para que juntos podamos recuperar. No tengo tanto tiempo, así que no sé si fue una buena idea. Ahora el tipo saltó de una cuerda a otra, bastante rápido, me cagó. Ahora... ya no son sus hijos, generación retorcida y malvada. Así
La torre es la IA. Pueblo necio e insensato. ¿Acaso no es el padre que te engendró? No sé si me convenga llegar acá. Estos son los arqueros que me dicen que me encargue para... no sé para qué, pero o sea, para evitarme problemas con ellos. ¡Por ahí! ¡Por ahí! He matado a varios ya. Ahora, la torre que yo voy es esa de allá. Yo diría que la única forma de llegar a esa torre es vía esta cuerda. Por allá no se puede. Allá, aquí ya subo ya. No, casi me caigo, weón. Se va a sobre. Es buena luz del señor, te pulirá que es esa justo ahí. No, gracias. No. No, 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 no puedo creerlo. Había llegado a mí. Puta, y ahí comienzas de cero de nuevo, weón. Oh, no. Sí, comienzas de cero de nuevo. Creo. No, no tengo tanto tiempo, así que me tengo que apurar. El precio de la perfección no puede medirse con monedas. Yo sé que por acá llego rápidamente al otro sitio y... sé que por lo menos tengo que ir saltando de torre en torre, wow, para llegar a las cuerdas. De ir de las cuerdas ya es fácil llegar. Así que voy a tirarme por acá nomás. Aquí hay una cuerda, así que esa cuerda me va a ayudar para poder llegar a los cuerdas. Frías costumbres han despertado la ira de un demonio, invocado por vuestros pecados. Ahora camina entre nosotros, envuelto en tinieblas. Esta es la primera cuerda que me lleva hacia allá. ¿Sabéis por qué? Porque os habéis descarriado y habéis sacrificado vuestra libertad a ese malvado, a Lorenzo de Medici. Ahora el tema es... sois marionetas movidas por el dinero. Conquistadas por sus palabras emponzoñadas, habéis perdido vuestra virtud, vuestra dignidad, vuestra fe. Okay, aquí ya puedo subir al siguiente tono. Que atrae a los demonios, que se alimentarán de vuestras almas mientras vagáis en la ignorancia. Sabéis que muchos hombres buenos murieron por protegeros de él. Hombres que intentaron salvar y purificar este país. Unidos a mi plegaria, hijos míos, para que podamos resistir al avance de las tierras. Tengo que tener mucho cuidado, en lo que hagan. Que la tierra escuche las palabras de mi boca. Que como lluvia caiga. No bajas, te vas a arrepentir. Como lo río mi palabra. Como blanda lluvia sobre la hierba. Así como aguacero. Entonces, ya estoy cerca. Ahora el tema es que debo matar a Jesús. Tengo que hacerlo porque son sinceros. O sea, me van a perjudicar muchísimo si yo no los mato. Ahora, me da un miedo tremendo porque tengo que seguir escalando, ¿me entienden? Y no me quiero caer, weón. Así
pueblo necio e insensato? ¿Acaso no es el padre que te engendró? ¿Acaso no te creó y te fundó? ¡Ahí! ¡Allí! ¡Allí! Fue una estupidez lo que hizo, en serio. Fue una estupidez. Sinceramente, o sea, no importa, o sea, a ver, dijimos algo claro. Aquí, si me curo o no me curo, lo que fuese por el estilo, no importa, porque... definitivamente voy a morir si me caigo. De aquí, demonio. Ten más respeto por la muerte, amigo. Yo te enseñaré respeto. No. Yo a ti. Que así encuentres al fin descanso. Para tu cuerpo y tu espíritu. Yes. Requiesca Timpache. Loca. Loca, loca, loca. La loca de la isla. De Antonio Maffei, acceso a la base de datos. Maestro, escribo esta carta con miedo en el corazón. El profeta ha llegado, lo presiento. Las aves no vuelan como acostumbran. Desde mi torre veo cómo revolotean todo el tiempo sobre el mismo sitio. No voy a asistir a la reunión que me solicitaste. No debo exponerme así, pues el demonio podría encontrarme. Perdóname por atender tan solo a mi propia voz. Que el padre de la sabiduría te guíe. Y que me guíe a mí también, hermano. Y bueno, eso yo creo que va a ser por el día de hoy, la verdad. Ahora tengo que ir, de algún modo bajar de acá. Ah, que haya. Si no sería el día, sería la peor. Muchas veces no hay edificios como que donde puedas bajar. Y es una puta mierda, weón. Ahora, tengo que pasar a alguno de estos weones para curarme, porque... me quedan tres. Y yo creo que eso va a ser por el día de hoy. La verdad que pensé que no iba a alcanzar, pero al final alcancé. Todo el que necesite. Al final alcancé. He hecho lo que he podido. Intenta que no se abra la herida. Entonces ese sería el último. Porque ya no hay code, no hay nada. Simplemente está eso. Así que nada, chicos, ya los dejo. Ya saben, suscríbanse, dejen like, comenten bajo el video, compartan el canal. Y los veo en un próximo episodio de Assassin's Creed 2. Cuídense.